¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Voy a llegar tarde a clase! Espero que la maestra no haya llegado antes. No ha sonado el timbre, ¿verdad? ¡Hola! ¡Alexi, guacho! ¡A las horas que llegas, panita! No ha sonado el timbre, ¿verdad? La maestra no ha llegado. No, 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 siéntate que la vieja gorda ya. Ok. Oye, ¿alguien aquí hizo la tarea? Es que necesito que me la pasen. ¿Había tarea? ¡Sí, había tarea! Yo la hice. Pásala antes de que llegue la maestra. No, la voy a pasar esta noche. ¡Pasa la tarea! Podemos negociar. 10 pesos. No, espera, ¿cómo que 10 pesos? ¿Me creen millonario? ¡No tengo tanto! ¡Es que no hayan hecho la tarea! ¿Qué? ¡No había tarea! ¡No había maestra, no había tarea! ¡Cállate, si hubo! ¿Qué? ¡Emi, cállate tú! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿Qué dices? A ver, ¿quién de ustedes hizo la tarea? ¡No! ¡Emi, no, no! Fran, necesitamos algo para poder salir de aquí. ¡Traidora! ¡Asquerosa! Yo por lo menos trabajo, no como ustedes. Pero nosotros te ofrecimos un gran trato. No hicieron la tarea, entonces van a quedar castigados. ¿Qué? Van a ser 500.000 cálculos matemáticos. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo, maestra? ¡Eso es injusto! ¡Usted es una desgraciada, maestra! ¡Se está pasando con nosotros! ¡Ahí está! ¡Cálculos matemáticos nivel 10! ¡No! ¡No! ¡Oh, Pero si estábamos viendo las tablas de multiplicar apenas. Es que la maestra es una pesada y también está gorda. Es una gorda asquerosa. Sí, me ¡hala! ¡Hala! Y encima virola. ¡Castigados! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Castigados tu cola! ¡Yo me voy de esta escuela! ¡No! ¡Espérame! Oye, entonces, ¿lo de la maestra nos va a castigar? ¡Fran, ¿por qué le dijiste eso a la cara? Porque no había hecho la tarea y si no mi papá me mandó. ¡Ay, mira! ¡Vámonos a nuestra casa, ya está! ¡Hoy no hubo escuela! ¡Voy a llamar a sus padres! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡A la salida! ¡Pues escaparemos antes de que eso suceda! Alex, ¿sabes lo que la profesora no sabe? ¡Tengo padres! Hoy no hubo escuela, estábamos enfermitos. ¡Está cerrado! ¡Sellaron la puerta! ¡Mamá! Espera, si le entregamos la tarea, igual es contenta. ¡Emi! ¡Pasa la tarea! ¡No! ¡Pasa la tarea, Emi! ¡Dije 10 pesos! Bro, que no tenemos tanto. Mira, te ofrezco. ¡Corre! Bueno, está bien, pero es que mi mochila está en el salón. ¿Qué? ¡Tenemos que volver al salón! ¡Al salón! Oye. ¡Ah! ¡Cierto! ¡Que tú! ¡Niño blanco! ¿Qué? ¿Tú eres el niño que hace? ¿Qué hace contrabando de dulces? ¿Qué? ¡No, ese no soy yo! ¿Qué decía yo? ¿Por qué traías mochila todos los días? ¡Me cachó, gente! ¿Qué hacemos? Aquí está el salón. ¿En dónde está tu mochila? La tarea. ¿Y tu mochila? ¡No, no tengo la mochila en casa! ¡Pero eres tonta! ¡No! ¡Ya valimos, chicos! ¡Entrégamela, señorita! ¡Escapemos de aquí! Es que tenemos que buscar la llave de la entrada principal. ¡Pero mira el plástico! ¡Vamos! ¡No podemos volar porque estamos cerrados! ¡Hay techo! ¡Busquen la llave de la puerta principal! La maestra esa siempre me ha caído mal. Y ahora... Sí, me caga de chancha. Sí, mucha cerda. ¿Crees que no te escucho? ¿Que no ves las cosas que traigo? ¡Cuidado! No. ¿Dónde está? ¡La llave, guacho! ¡Señorita Emi! ¡Maldita mocosa! ¡Cuidado, Alexi! ¡Puse trampa! ¿Qué? ¡Nos puso arriba! ¡Trampas de osos! ¡Alexi! ¡Yo creo que la mocosa ha metido la mía! ¡Alexi! ¡Emi! ¡Corre por tu vida! ¿Qué? ¿Emi? ¿Y Emi? ¿Pues la perdimos? ¡Está detrás de nosotros! ¡Rápido, Frana, por la llave! ¡La pillamos! ¡La vieja loca! ¡Busca la llave! ¡Ah! ¡Me capturó! ¡Me capturó! Bueno, fue un gusto a... ¡Ayúdame! ¡Compañero, adiós! ¡Vale! ¡Creo que la perdimos, Fran! ¡Pero guacho, seguimos encerrados en la escuela! ¡Se llevó! ¡Es verdad, se llevó a Emi! ¡Ya valió! Pero bueno, a ver, no tenemos que preocuparnos por las pérdidas, sino por lo que todavía tenemos. Así que, ¿qué podemos hacer? ¡Planes! ¡No tengo ningún plan! ¡Ya sé! Ella se molestó porque no hicimos la tarea. ¿Y si la hacemos? ¿Se la entregamos para que simplemente nos dejen paz? Podría ser, pero es que ella está fuera de sus casillas, ¡está loca! Yo creo que si le entregamos la tarea fresca y le decimos de buena forma, maestra chula, preciosa, hermosa, guapa... Eso de guapa, chula, preciosa, hermosa... Sí, es pura mentira, pero si se lo decimos,
Si lo hicimos, igual es incontenta. Pues es nuestra única opción. Escóndete aquí. Vale, yo vigilaré que ya no venga. Mira, aquí tienes papeles. Empieza a hacer la tarea, Fran. No te preocupes, yo estudié para esto. ¿Estudiaste? En realidad no, me vi un documental de National Geographic, pero nada más. Bueno, te lo dejo en nuestras manos. A ver, ¿qué otras posibilidades tenemos para poder? ¿Dónde están? Dos, por dos, son cuatro. Cuidado. Acabo de ver algo blanco ahí. No, cuidado, Fran. ¿Qué? Con la maestra. Veo unas alas de color violeta por ahí, ¿eh? ¡No, Fran, esconde tus malditas alas! ¡No, espera! ¿Qué? ¡Maestra! No, ¡corre, guacho! ¡Fran, escóndete tú! ¡Termina la tarea! ¡Yo la distraigo! ¡De nuevo aquí! ¡A ver, maestra! ¡Por aquí! ¡A que no me atrapas! ¡Estás gorda, fea! O sea, ¿puedo verme gordo, pero soy rápida? Bueno, es que ruedas, claro, porque estás como una chancha, ¿no? ¡A ver si me atrapas! ¡Piggy! ¡No! A ver, maestra, podemos negociar. Sé que no hicimos la tarea. Sé que nos escapamos de clase. Sé que te insultamos. Pero es que todo eso es verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¡La tengo, Alexi! ¿La tienes? ¡Maestra! ¡No! ¡Espera! Fran. No vayas con ella. Tengo una teoría. Creo que ya nos quiere acabar a palazos. Ya no nos quiere como estudiantes. ¡Mira, maestra chula! ¡Maestra chula, no! ¡No! Preciosa. ¡No vayas! ¡Si no me da la tarea! ¡Le voy a pegar con mi palo! ¡La tengo! ¡No se preocupe! ¡Mira, aquí está! ¡Va a morir! ¡Maestra chula, preciosa! ¡Aquí tengo la tarea! ¡No se preocupe! ¡Señor Francisco, toma! ¡No! ¡Fran! ¡No! ¡Mentirosa! ¡Dijiste que si te damos la tarea no nos ibas a hacer nada! ¡Ah! ¿Ahora qué hago? ¡Los perdí! ¡No! ¡Eres tan pequeño como una rata! ¡Te escabulles mucho! ¿Me acabas de decir rata? ¡Eso sí se lo dirá a mis padres! ¡Acabo de decir rata! ¡Adiósito! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Espera! ¿Dónde se fue? ¡Ah! Eso me pasa por no estudiar. ¡Te voy a dejar! ¡Juro, juro que jamás me volveré a quedar jugando videojuegos! ¡Piensa! ¡No! ¡Nadie escapa de mí! ¿Tú crees? Mira, he tenido 5 maridos y ninguno ha podido escapar de mí. ¿Qué? ¿Te los comiste? Ahí caben 10 personas. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. ¡Me está diciendo gorda! Bueno, en teoría sí. ¡Pero mate, te voy a comer! ¡No! ¡Espera! ¡No hay salida! ¡Ma!